Unidad 3. Diseño de mallas de perforación y su aplicación en su minería. Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de diseñar mallas de perforación en minería subterránea y superficial, acorde a los parámetros establecidos. Introducción. Mina Atacocha, taladros largos en Stop 428. Objetivos. Dar a conocer los primeros resultados del stop piloto con taladros largos, stop 428. Asimismo, confirmar la factibilidad económica de este método de explotación a comparación con el método tradicional Bresti. Las ventajas que obtuvieron fueron las siguientes: se redujo el costo de minado de $8.24 a $6.21 por metro cúbico, se mejoró los índices de productividad y seguridad. La producción del stock 428 alcanzó total cumplimiento. La optimización de recursos, personal, equipos y materiales y insumos. Control estricto de las leyes por medio de lamas de perforación, evitando que la dilución se incremente. Descripción del método de minado, perforación y voladura. La perforación de los taladros largos en mineral es de tipo vertical y se utiliza un jumbo electrohidráulico marca Raptor. Las características de este equipo se muestran a continuación. Perforación y voladura en chimenea vertical para slot. Para obtener la cara libre del slot, se perforaron chimeneas convencionales de 2 metros por 2 metros de sección, por una longitud de 10 metros, ampliándose mediante un slot. Se viene realizando chimeneas verticales con el equipo Jumbo Raptor, los cuales darán como resultado mejores índices de productividad. A continuación, se presentan las mallas de chimenea. Perforación y voladura en stops. La perforación es de tipo banqueo, la cual se realiza de los niveles superiores ubicados cada 10 metros, 15 metros o según sea el diseño. Se trabaja con dos subniveles, uno de perforación y el otro de acarreo-extracción. El diseño de las mallas de perforación se basa en la siguiente secuencia. 1. Información geológica. 2. Diseño de la malla de perforación. 3. Control de la dilución. Con la información geológica topográfica, se procede con el diseño de la malla de perforación. Malla de perforación en stops. Para casos prácticos y pruebas, se consideró B igual a 1.50 metros y E igual a 1.50 metros, malla cuadrada, donde B igual a burden y E espaciamiento, los cuales se ajustarán de acuerdo a los resultados del campo. Voladura controlada. Para controlar la dilución y evitar el daño a las cajas, se realiza la voladura controlada en los hastiales, pero lo cual se perforarán taladros de recorte entre filas, los cuales no son cargados. Por otro lado, los taladros de contorno se cargan con dinamita Cemexa 1, 1/8 de pulgada y 7 pulgadas en forma espaciada, tomando en cuenta las estructuras de la forma de carguío para taladros de producción y hastiales. Conclusiones. Comparación de factor de rotura entre breasting versus taladros largos. Descripción. Toneladas sobre metros lineales. Breasting 2.50. Taladros largos 5.55. Diferencia 3.05. Los resultados del stop piloto de taladros largos vienen siendo satisfactorios, donde el equipo de perforación alcanza un rendimiento promedio de 150 metros día en los días operativos trabajados. Con respecto a la voladura, se tiene un factor de potencia aceptable de 0.28 kilogramos tonelada.
Se recomienda trabajar con faneles de mayor longitud, 10 y 15 metros, en caso de taladro de 10 y 15 metros. Asimismo, utilizar un iniciador de mayor potencia cebo, por lo tanto, esto nos permitirá ajustar la malla de perforación y obtener mejores rendimientos.